Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, a mi hogar. Bueno, el día de hoy es sábado 25, está haciendo un frío que ni se imagina. Estamos en Bogotá, se pueden dar cuenta, estamos por aquí donde mis suegros. Hoy mi abue Priscila está cumpliendo 3 años de fallecer. Que de hecho yo siento algo que no sé, en ese instante no pude como... Bueno, digamos que no llorar o tener ese sentimiento porque mi abue pues falleció. Es la mamá de mi papá, era la mamá de mi papá. Porque como yo venía con mi mamá, para los que no saben, mi mami falleció el 22 de mayo y mi abuela murió el 25 de mayo. Esos días como eran entre pandemia y no, y sí, a mi mamá se corrió 2 días para la velación. Entonces ese día que yo llego de la velación, como que ver a mi mamá y todo esto, como que yo llego acá, me siento, me acuesto. Eran las 11 de la noche, no me cogía el sueño. Llama a mi prima Angie y me dice, ma, mi abuelita se murió. Yo no sabía ni en qué planeta estaba, no sabía ni siquiera en qué mundo estaba. Y yo en mí pensé como, ¿cuál abuelita? O sea, como en mí no, o sea, no, ni pensarlo. Y yo decía, ¿cuál abuelita? Y me dijo, pues mi abuelita Priscila se murió, ma, no sé qué, no sabemos. Mi mamá se fue, está en el hospital. Y yo le decía, yo en mí pensaba, yo, esta es una pesadilla, esto no puede estar pasándome, o sea, no. Y yo le decía, no, eso no puede ser. Yo llamé a mi papá. Mi papá, lo que les digo, veníamos del velorio de mi mamá, él pues se fue para su casa, yo voy acá. Yo le marqué, me contestó el novio en ese entonces de mi hermana y me dice, Paola, que su abuelita se murió. Y yo al fondo escuchaba a mi hermana decirle a mi papá, se murió, papi, se murió. No sé. Y yo, o sea, yo estaba en ese shock que no entendía qué era lo que estaba pasando. Y claro, entenderlo fue muy como, uff, ¿esto es en serio? ¿Esto me está pasando a mí? No lo podía creer. Obviamente el otro día fue ya el velorio y mamá, ya como que todo eso. Y ya el siguiente fue el de mi abuela. Entonces sentí que no lloré de alguna forma como... O no sentí esa tristeza. Yo sigo llorando, obviamente. Pero como que no sentí esa cosa aquí en el pecho que te da cuando pierdes a una persona. Porque como yo venía con algo ya muy, digamos de alguna forma, muy grande. Entonces para mí fue, obviamente, pues yo perdí a mi mamá. Mi papá también perdió a su mamá. Entonces era una cosa de no creer. Entonces fue como wow. Entonces hoy, obviamente recordando a mi abuela Priscila, les voy a dejar una fotico por acá. Entonces sí, me da sentimiento. Porque obviamente mi abuelita nos crió también. Una parte de nuestra vida nos crió cuando éramos muy niños. Y pues éramos muchos. Voy a dejar una fotico cuando éramos muchísimos. Digamos que mis primos éramos bastantes, mi hermana y nosotros y de todo, y mi abuela lidió con nosotros y nos cuidó y nos quiso mucho. Entonces mi abuela Priscila, para ella obviamente hoy en mis pensamientos siempre claramente, pero hoy más que nunca pues fue su día. Pero bueno, quería compartirles eso. Yo siempre lloro, pero bueno. Bueno, entre otras cosas vinimos a Bogotá porque tengo que ir a hacer una decoración. Entonces una decoración de unos 60 años para una vecina de aquí de aquí del barrio como tal. Ya había hecho en la esquina, digamos, Joana, mi vecina, que ahora vive en Madrid. Ya voy, ya vamos. En la esquina vive, digamos, la mamá de Joana y eso, que ahora ya vive en Madrid. Y al lado de ella vive otras vecinas que pues nos hablamos y me escribió que se le hacía el favor de ir a hacerle una decoración muy sencilla al papá. Entonces vamos a ir a hacer la decoración ahorita, entonces vamos a almorzar y ahí sí vamos para allá. Es a las 6 de la tarde, entonces pues hay tiempito, aunque aquí allá siempre queda un poquito retirado. Pero bueno, nos vinimos súper temprano, de hecho nos vinimos a las 3 de la mañana. Nos levantamos mientras llegamos acá a las 3:40 de la mañana y pues nos acostamos a dormir. Obviamente nos levantamos como a las 10, estaba lloviendo durísimo y no sé qué horas son, yo pensé que eran por las 8, no, cuando es que a las 10:30. Yo, claro, pues igual la trasnoché también anoche haciendo unas cositas, dejando la casa pues al día, que de hecho le agradezco a mi amiga, mi vecina, porque me ayudó a organizar la casa. A veces no sé si les pasa, no grabé pues porque estaba ella, pero no sé si les pasa que usted como que se sienten estancados y como que no les dan ganas de hacer muchas cosas. Obviamente tenía todo el reguero todavía, lo daría, nada, telas, un velo por acá, una cosa, lo otro. No hubo agua tampoco, ya llegó el agua, entonces ya me puse a arreglar la cocina. Ella llegó y me ayudó, de hecho le agradezco porque me ayudó a barrer la casa, a trapear, que quién hace eso. De verdad que se lo agradezco mucho. Y me dio esa motivación para también ponerme a limpiar, a organizar. Entonces la casa ya quedó completamente limpia, ya me vine tranquila. Entonces bueno, vamos a ir a comprar una carne que mi suegra me dijo que la acompañara. Entonces ya nos vemos, yo también ya me duché. Entonces ya estoy lista para ir a acompañarla, a ir a hacer eso. Y ya nos regresamos a hacer el almuerzo, acompañarla porque yo he hecho el chisme ahí con ella. Y ya nos vemos un ratico.
Bueno, pues ya llegamos hace ratico, ya pusimos pues mesas, solo un pequeñito para poner aquí. Estamos colocando aquí, pero creo que va a tocar plancharlos porque donde los alquilé los plancharon, pero pues no sé qué pasó, pero está. Entonces bueno, ya estamos colocando aquí la decoración. Entonces bueno, vamos a empezar a inflar globitos, colocar la decoración y listo. Ya quedó la decoración, miren, ya ahí quedó, una decoración muy sencilla, la idea es hacer como un arquito, la mampara, el fondo sí me parece súper bonito, me vas a hacer. El número, falta que llegue la torta, miren. Esta letra yo las imprimo, digamos que por hojas, entonces digamos en una sola hoja me caben digamos estas así, en la siguiente hoja me caben estas, y en la tercera ya imprimo esta parte de aquí. La imprimo, las pego, las recorto y las calco al revés del foamy, porque como este foamy es escarchado, la recorto y las pongo sobre y coporme. Entonces pues ¿a qué me ayuda? A que la tela yo por detrás le meto solo alfileres y se sostiene ahí, pero pues queda, si se dan cuenta, pues queda muy bonita. Si quieren así como personalizar como tal, digámosle letreros, él se llama Guillermo, pero le dicen Guille, entonces happy birthday Guille, y pues ya. El arco, la idea era que coloque, tuviera como ese azul brillante, un azulito, el plateado, negro, pues por las letras y por el cilindro que íbamos a colocar. Ella quería que quedara aquí como que saliera, pues el tapete, aquí dos cilindros, el número 60, está haciendo como mucho sol y no, las reuniones de noche, entonces bueno, ahí está el número 60, entonces la idea es que vaya ahí. Y aquí iría la torta, ya ahorita la traen, entonces para ponerla ahí. Y aquí le estoy haciendo como este otro, como para que no se viera como tan solito. Pero bueno, miren, ahí ya quedó. Los centros de mesa los estuvo haciendo una tía, creo que se los estuvo obsequiando. Entonces pues estuvo haciendo estas florecitas. Entonces bueno, pues ya. Mantel, caminito y las sillas venían azules. Entonces pues quise como combinarlas porque si no, no iban a alcanzar. Ah, tengo regalito mío. Pero sí, ahorita falta que traigan los demás centros de mesa. Y pues ya, así es como estuvo quedando. Lo que me les decía, era algo sencillo. Bueno, aquí ya tiene otras cosas para poner, creo que una mesa de dulces ahí. Pero bueno, estoy esperando que llegue ya como para mirar esa parte. Hace la dejé azul, blanca, azul, azul, blanca, azul, azul. Y aquí se dejé solamente azul, azul. Y aquí el resto sí blancas como para que se viera. Son 60 personas aproximadamente. Entonces pues está perfecto, caben 9 en cada mesa. Hay 8 o 7, no me acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces está bien. Cuando tú entras, pues lo primero que ves claramente es la decoración, queda en la mitad. Entonces pues tiene un buen punto focal para todas las personas. La idea es colocar las mesas así en diagonal, cosa que siempre las personas alcancen. O sea, como que no le den mucho la espalda a las otras personas, sino puedan ver también todos. Y pues ya, ella no me pidió nada para el techo, porque hubiera sido chévere unos banderincitos como para que no se viera como tan blanco el techo, pero pues no me dijo, y si no, hubiera traído unos banderines así bien bonitos. Y pues ya, esa es la decoración. Entonces voy a esperar que lleguen para que me den la torta y ya para irnos entonces para la casa. Debo ir a mandarle a hacer las gafas a Ariana, porque ella de 15 años quiere cambiar sus gafas, entonces pues sí me urge, porque mañana nos vamos temprano a acompañar a Sebastián a jugar fútbol. Entonces pues voy a acompañarlo, entonces pues la idea es ir ahorita a llegar rápido a que Ariana se mande a hacer las gafitas. Y bueno, pues ya, entonces esa es la colección. Ya les muestro ahorita si traen la torta, les muestro a ver cómo queda. Thank you.
¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vaya! ¡Caliuchi! ¡Caliuchi! Bueno, y así es como terminas este video. Muchísimas gracias como siempre por la compañía. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a Luz Adriana Arango Díaz. Un saludo para ti muy especial. Gracias por tu apoyo, por comentar, por dejar una manito arriba. Así que bueno, la invitación es esa, que dejen una manito arriba, un comentario si te gustó este video. Y pues no se pierdan los próximos porque van a haber muchos cambios en la casa, en el hogar. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Adiós.